Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí en el stream. Hoy pues seguimos con el tema de nuestros streams de unboxing con Linux. Hoy traemos una versión de Linux que se llama Body. Esta la traemos en particular es porque alguien del grupo de Facebook la comentaba diciendo que era bastante buena y que era muy liviana. Entonces la quisimos traer ahoritica para que todos la vieran y pues hacer nuestras pruebas de a ver cómo se comporta. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos la página web de Bondi y la máquina virtual. Entonces, generalmente, ¿qué hacemos? Hacemos una máquina virtual que tiene solamente un procesador, 2 core, 4 GB de RAM. ¿Listo? Y un disco de estado sólido de 35 gigas. ¿Listo? Entonces vamos a ir ejecutando la instalación. Yo ya encendí la máquina que está aquí arriba. Vamos a ir haciendo la ejecución y planteando la instalación y después vamos revisando todo el tema de la página web y qué nos trae ellos. Digamos, la expectativa es que en realidad el tema del consumo de memoria sea más bajito que lo que vimos el día de ayer. La persona nos mostraba que eran como 400, 500 megas de consumo. Entonces nos llama mucho la atención esa parte. ¿Listo? Bueno, ya le dimos enter allá. Entonces, traduzcamos acá a ver qué nos dice aquí de Bondi. Entonces, una distribución liviana para que presenta el rápido y totalmente personalizable Mouncat Desktop. El de 64 bits está construido sobre Ubuntu. La arquitectura NOPDA de 32. Una base Ubuntu 1804, Bondi 600, la distribución de Linux iluminada. Ok, entonces Mouncat Desktop, no tengo idea qué será Mouncat Desktop, ahí ya se está ejecutando arriba. ¿Listo? Entonces, ¿qué es Mouncat? Mouncat, pronunciado Mouncat, es de origen sánscrito igual que Bondi, Bodhi, significa emancipación, liberación. Mosca es una continuación del escritorio Enlightenment 17. Esa es de las escuadras más bonitas que hay. A mí en lo particular me gusta más que todos los demás. Me gusta más que GNOME, que Mate, que todos los demás. Es una cosa muy bien lograda. Consiste en el backport de correcciones de errores y características futuras de versiones de Enlightenment, así como en la eliminación de cosas a medio terminar rotas que contenía E17, Enlightenment 17. ¿Listo? Entonces, acá ya digamos vemos algunas gráficas de eso. Ah, que no nos mandó. Nos mandó al temas. Tiene una parte de temas según lo que uno quiera poner. Listo. Instalación de Mosca en otras distribuciones. Debian y Arch. Mosca está actualmente solo el escritorio predeterminado en Body Linux, pero es compatible con otras plataformas basadas en Linux. Ok. Listo. Vamos a ver ahorita. Ah, sí, vean, nos muestra un Enlightenment. Entonces vamos a definir acá español, todo lo que son escritores, nosotros generalmente lo definimos en español. Keyboard, vamos a dejarlo, vamos a ver si encontramos aquí español o Latino American. PQRS, Spanish Latino American. ¿Listo? Miremos a ver cómo se ve. Pues en principio se ve bien, está cargando rápido. Digamos que de esta parte de Enlightenment tocaría mirar qué tanto carga o no carga rápido, ¿no? Listo, vean, ajustes de monitor, lenguaje, gráficos. Bueno, ahí hasta ahora lo que alcanzamos a ver está bien acorde a lo que generalmente vemos. Listo. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a ejecutar el instalador. Después vamos a ver qué otras cosas hay aquí de Bondi, de Body. Ahí estoy dando clic al instalador. Y después de esta parte, pues seguimos viendo la evaluación de la página web que trae. Y vamos a sacar la evaluación final de toda esta parte del instalador. Y si está enfocada a usuario final. Y le vamos a hacer un top, que es lo que generalmente hacemos. Por acá creo que se conectó ya Crisar más. Listo, hola Crisar, ¿cómo vas? Entonces vamos a probar a ver si batimos el récord de memoria, que estamos batiendo el récord de memoria. Este lo vi hoy. Alguien lo sugirió por el tema del consumo de memoria. Decían que inclusive, aparte de lo que vimos ayer,
Este es que es más liviano y pusieron una gráfica diciendo que consumía como 300K. Entonces, pues traigámoslo a ver qué nos sale de ahí, Crisar. A ver qué nos sale de todo esto. Listo, entonces vamos a ejecutar el instalador. Ya por ahí le dimos a ejecutar. Vamos a instalarlo. Vamos a ver qué tal se comporta. Y definimos al final si vale la pena o no. Entonces, bueno, español. Parece que es el mismo instalador, es de Ubuntu. Me da la leve impresión. Y acá dice que está basado en Ubuntu, ¿no? Pero pues como no es un escritorio propiamente de, como tal de los normales que se ven en Ubuntu. Entonces, Spanish Latino American. Listo, continuar. Vamos a mirar. Descargar actualizaciones, no. Lo que necesitamos es que se instale, no que actualice. Descargar actualizaciones al instalar Bungie, no, esta parte no, ahí está ejecutándose. Listo, vamos a ver qué nos genera ahorita. Perdón, un segundo. Okay. Vamos a ver acá. Listo, borrar disco, instalar Bungie. Sí, esa es la que generalmente nosotros utilizamos. Instalar ahora. Listo. Listo, borrar el disco duro, listo, no hay problema. Vamos a dejar que se borre el disco duro. Listo. Y ahorita seguimos viendo la página, voy a ver qué encontramos y miramos. Por lo menos la evaluación de ayer fue muy interesante, porque el tema del escritorio y todo lo que había de la página de la distribución de ayer fue muy interesante, muy organizado, todo muy bien logrado. Entonces da siempre bastante confianza con respecto a eso. Entonces, usuario, siempre hacemos acá un usuario. Usuario. También entonces le ponemos nombre a la máquina. Generalmente la llamamos igual que la distribución. Entonces, PC. Usuario, la contraseña. Listo. Ok, entonces solicitar contraseña cuando ya inicie. Listo. Vamos a ver. Listo. Entonces ya empezó la instalación. Entonces vamos a seguir viendo el tema aquí de la página web. Ah, vea, buen detalle. Vea, escogimos español y nos deben estar en español. Nosotros creemos en minimalismo y que el usuario sea quien tome sus propias decisiones. Por eso aquí solo tendrás unas pocas herramientas preinstaladas. Todo lo demás podrás necesitar, puede ser instalado con facilidad en nuestro App Center. Nosotros también generalmente evaluamos la tienda, ¿no? Generalmente siempre miramos la tienda. Bungie Linux usa el entorno de escritorio Mouse. Ah, listo. Bueno, de manera fácil y sencilla, añadir Sorbet a tu sistema es usando App Center. El App Center es un servicio en línea proporcionado por Bodhi, en donde encontrarás todo tipo de software para potenciar. También probemos Synaptic y APT para instalar gran cantidad de software, de tanto de Ubuntu como de nuestros propios repositorios. Ah, bueno, un punto a favor, tiene sus propios repositorios. Listo, cuando arrancas Bungie, eres recibido por nuestra guía de comienzo rápido, diseñada para que empieces a usar Bodhi. Además de la guía de comienzo rápido, tenemos nuestra wiki, que es una robusta fuente documental de información. Vamos a ver el wiki, vamos a ver acá, a ver qué encontramos dentro del wiki. ¿Listo? Bueno, entonces de acá, bueno, acá está la parte de temas. Vean que inclusive este se parece por el fondo algo así como a Windows, ¿no? Ok, esto es la parte del escritorio. La parte de, hasta la parte inicial, bueno, esto sí ya lo que queríamos ver es el tema del wiki. Entonces, Bungie News, entonces fue lanzado, bueno, mayo 12, está relativamente reciente esa instalación. Listo, mayo 12. Miremos acá la traducción a ver algo que nos dice. Hoy el equipo de Bungie se complace en anunciar el lanzamiento de Bungie 6.0. Está construido sobre una base de Ubuntu 20.04. Nuestro tema ARC Green se sometió a una importante renovación que ahora presenta un fondo animado, una pantalla de presentación actualizada y numerosos ajustes. Ok, esperamos que con esta parte de Ubuntu 20.04 pues no vaya a consumir tantos recursos, ¿no? Listo. Ok, esa es la parte de noticias. Download. Ah, ok, entonces hicimos la download. Hicimos la versión, la 6.0, en versión de 64 bits. Listo. Entonces vea que acá dice que cuando es la instalación de 64, bueno, que está funcionando con este kernel,
que cuando se trabaja con las otras versiones, en la de 32 bits, él baja la versión de Ubuntu, entonces es más liviano. Eso sí no lo sabíamos ni lo teníamos claro. ¿Listo? Sistema, requerimientos del sistema. Vamos a ver cuánto es lo que pide él acá. Dice, una máquina de 32 bits con 500 MHz, sin procesador, con soporte APAE, 512 de RAM y 5 GB de espacio en disco duro, que relativamente es bastante liviano, ¿no? En esa parte vemos que es bastante liviano. El recomendado es una máquina con 1 GHz, 768 megas de RAM y 10 GB de espacio en disco, que tampoco es tan exagerado, no es una máquina tampoco digamos, tan sobredimensionada. Ok, dice, el instalador funciona mejor con 512. Acá tenemos una máquina con 4 gigas, idealmente con 1 giga o más, con 512 de RAM. El instalador de Bondi Linux funcionará. Perdón un segundo, yo acá, que me quedó algo abierto aquí. Un segundo. Se me quedó algo aquí abierto. Aquí me estamos saliendo acá unos mensajes. Un segundo. Ok, ya. Listo. Bueno. Entonces, si funciona, si su sistema cumple con estos requisitos, vea imagen ISO, exacto, usted, su hardware, si ya sabe qué ISO utilizar, dirija la guía de instalación. Ya miramos guía de instalación, por acá algo escribió Chrysler. Listo, después hay que instalar todas las distros en equipos con 512 y ver cuál funciona así. Eso sería interesante, coger una máquina. Yo inclusive hoy estuve buscando entre todas mis cosas una máquina viejita y creo que sí tengo una con 512. Pues una máquina real, ¿no? Entonces podríamos hacer esa prueba más adelante. De pronto eso nos da pie como para hacer un stream en el cual, por ejemplo, cojamos muchas distribuciones y hagamos sobre una máquina física en 512, a ver cuál funciona. Eso sería un tema para un solo stream. Pues que no sería corto, ¿no? Porque pues ahí ya estamos limitados a que ya sería un procesador no tan reciente y la máquina estaría limitada a 512, ¿no? O sea, hay que tenerlo en cuenta. Listo, si cumple con estos requisitos, vale, imagen ISO, bueno, guía de instalación. Su PC solo cumple con las especificaciones mínimas de hardware. Échenle un vistazo a preguntas frecuentes. Mirémosle ahí. Entonces, miremos instalación. Materiales que necesiten. Acá aparece, dice Cristian. Eso, o que si tienes la que ya instalaste, solo le quita RAM. Ah, sí. Digamos que ahí podríamos hacer también eso. Coger la máquina, quitarle todo el tema del arranque, se le ha puesto de más, y ponerle 502 y probar. O sea, también podría ser una opción. Listo. Miremos acá la parte de preparación que él nos sugiere. Antes de comenzar, necesita lo siguiente: una computadora con un disco duro, partición vacío en blanco para usar. Bueno, lo normal. Ok, una unidad de USB que no contiene datos importantes. Ah, bueno, pues se va a voltear, digamos, se va a quemar la imagen ISO, por ejemplo, en una unidad de USB. Entonces, lo mínimo recomendado, listo, descargue Bungie, listo. Ok, verificar la integridad del archivo. Esa parte no la hacemos generalmente ya. Crea una USB de arranque, entonces con un uniboot OIN. O con el comando de hecho, generalmente sí las hago con el comando de D. No me enredo tanto. Y con Rufus no. Con Rufus no me gusta. ¿Listo? Hay que ver que si la máquina es tan antigua que soporte el arranque por CD, ¿no? Ok, no, dice, puede que no funcione con placas base UEFI. Ok. Listo. Listo. Método DD. Bueno, acá lo que debe hacer es, mínimo, a ver, por acá debe haber un DD. Input file, algo así. Por acá hizo algunas cosas. Vean, acá está. Con DD hace algo así. Y lo manda a la unidad de USB, ¿no? Le estoy quitando la traducción porque la traducción generalmente daña esa parte, ¿no? Entonces acá se ve más claro. Bueno, que con Rufus de esta forma. En el ambiente en vivo. La mayoría de los sistemas no están configurados para arrancar desde la memoria USB automáticamente. Dado el método de hacerlo varía de una máquina a otra, si eso es verdad. ¿Listo? Reiniciar USB, opciones de arranque USB en vivo. Bueno. Ok, acá hay algunas opciones. Instalación en disco duro. Bienvenido. Instrucción del teclado. Actualización. Eso ya lo hicimos hace un momento. ¿Listo?
Listo, tipo de instalación, borre, escribir en cambio en el disco, listo, zona horaria, listo, reinicio el sistema, para allá vamos. Ya ha avanzado harto. Creo que va a ser de las instalaciones más rápidas. Primer arranque, bueno, entonces que arranca con Gurup, ya vimos que inclusive hay algunos que, ya vimos alguno que no arranca con Gurup. Listo, escriba contraseña, presione entrar, post instalación, actualice el software, familiarice con Bondi. Configure su nueva instalación, listo. Consulte las preguntas frecuentes. Miremos a ver qué más nos dice por acá. Acá sí nos sigue diciendo que el mínimo requerido para poder arrancar la máquina, ¿no? Eso, diga, inclusive, de pronto, hagamos una cosa, Crisar. Cogemos, la levantamos, la arrancamos, después la apagamos y la dejamos en 502 a ver cómo funciona, ¿no? Esa podría ser una opción. Ok, web browsing graphical. Bueno, el navegador por defecto va a ser Palemon. Para, vea, para bajos recursos. Esto sí nunca lo habíamos visto. Que nos recomendaran un navegador con poca memoria. Entonces, Epifani. Epifani, listo. Acá podríamos mirar. De pronto, esa prueba, Crisar, lo instalamos con 4, miramos cómo se comporta y al final, antes de terminar el stream, le dejamos con 512 y volvemos y la levantamos. ¿Listo? Eso y ver cuál llega a abrir YouTube. ¡Hijo de pucha! ¿Y con qué navegador, no? Porque esa es la otra. Bueno, acá inclusive vea Midori. Tengo que revisar qué navegador tiene este, ¿no? Navegación por texto con links. Pero eso ya es otra cosa diferente. Listo, links 12, links. Ok. Miremos a ver qué más dice por acá. Correo electrónico ligero con Mood. Bueno. Éxito de instalación. Describe el texto de instalación en hardware que se encuentra. Está muy cerca de la especificación mínima. Listo. Entonces acá nos da algunas pistas. Tan, tan, tan. Listo. Bueno. Listo. ¿Qué más nos queda por acá? El wiki. Ellos nos recomendaban hace un rato mucho lo del wiki, ¿no? Entonces, mire, puedo hablar en español. Listo. Es la distribución de Linux iluminada construida sobre Ubuntu LTS 2004. ¿Listo? Con un escritorio que se llama, o un entorno gráfico que se llama Mock SHA. Es conocida por su minimalismo y eficiente de recursos y elección. Ok, pues acá vemos algo. Entonces, tutoriales y wiki informativo. Listo, busca información o ayuda para que algo funcione. Consulte tabla de contenido. Bueno, preguntas frecuentes, introducción a preguntas frecuentes. No, eso ya lo pasamos. Tabla de contenido involucrado. Bueno, ahí no vemos mayor cosa. App Center, y esto yo alcancé a mirar solamente tras la página. Vamos a ver qué muestra acá en App Center. Yo imagino que muestra como qué software hay. A ver, Bracero, Xboard, depende de lo que yo escoja, la categoría. Clientes de chat, ok. Email clients, Thunderbird, ese sí es casi que por defecto en todo el mundo. Ok. File Manager, de Nautilus. Listo, acá vemos Nautilus. Alpha Manager, Nautilus, Double Commander o PC Man FM, listo. Nautilus Games dice que trae 6 juegos. Play on Linux, ve, eso ahí se gana a los gamers, porque digamos que si viene solamente, bueno, viene el solitario, el de minas, eso es lo que hemos siempre dicho que debería venir como mínimo en juegos. De pronto, bueno, Frozen Bubble, ese sería interesante. Pero digamos que si nosotros nos fuéramos y nos mirábamos más allá, debería traer mínimo el Buscaminas, el Solitario y PlayOnLinux. ¿Sí? Entonces, vean lo que dice PlayOnLinux, es un software que le permite instalar y utilizar fácilmente numerosos juegos y aplicaciones diseñadas para ejecutar en Windows. ¿Listo? Entonces, punto a favor porque no necesariamente tiene que ser para equipos viejos, sino que sea muy liviana y si trae de una PlayOnLinux, pues podría jugar con PlayOnLinux. ¿Listo? Bueno, acá dice Chrysler. Dice que los navegadores más livianos son Midori, Brave, Opera y Mozilla. De pronto, yo en lo personal diría que Brave no tanto, ni Mozilla. Midori sí, y Opera tal vez. Más me inclinaría por Midori. Tocaría pues hacer la evaluación. Vamos a ver ahorita con cuál nos deja el ahorita haciendo eso. Listo, miremos a ver qué otra cosa aparte de juegos. Conjunto de iconos. Voy a quitar acá el traductor. Entonces vea que ya trae una parte de un tema de iconos. Edición de imagen. Vea, GIMP. Siempre hemos dicho que lo mínimo que debería traer es GIMP. Lo mínimo.
¿Listo? Que trae otras cosas, por ejemplo, si hay uno, hay un Paint muy bueno. Hay una cosa que se llama Paint, si no estoy, muy bueno. Ok, Imagine Viewers, eFoto, bueno, eso sí no lo hemos evaluado nunca, decir que debe traer. Matemáticas y ciencias. GeoGebra, listo. Stellarium, sí, digamos que para ciencias sí debería traer mínimo Stellarium. Ok, GeoGebra, Calculate y Step. Listo. Módulos propios, estos sí son propios de Enlightenment. Entonces, esto sí lo tendríamos que ver más adelante, que no puede cuadrar los iconos y demás cosas de Enlightenment. Multimedia, VLC es lo mínimo deseado que debería venir. Lógicamente, un detalle muy chévere, por ejemplo, que venga Handbrake para el tema de poder editarlo, bajar la calidad de los videos, hacer cosas de ese estilo. Es súper interesante. Gracias, Charis. Gracias por seguirnos. Estamos acá evaluando. Estamos evaluando en este momento Body, una versión de Linux de las muchas que hemos evaluado. Ya ahorita vamos también a empezar a subir todos los videos también a YouTube. Hicimos unos cambios acá también en el canal de Twitch. Entonces, con el ánimo de que también se animen más a también no solamente ver el contenido, sino que también nos ayuden un poco a nosotros. ¿Listo? Ok, entonces esa parte, si tienes alguna pregunta, Charis. Siéntete en la libertad de preguntar cualquier cosa acá en el chat. Nosotros estamos acá viendo el chat en tiempo real. Entonces, mientras que está haciendo la instalación, no hay problema. Ve preguntando cualquier duda que tengas. ¿Listo? No hay problema. Promovemos de que la gente, por favor, pregunte, porque no hay pregunta sencilla o que sea básica. Pregunten. Si tenemos la solución, acá mismo se la escribimos. ¿Listo? Listo. Producción de multimedia. OpenShot, ¿verdad? Para los que decían que un programa de edición de video y OBS, a través de una OBS. Esta parte es interesante porque mucha gente, al momento que hace preguntas de necesito un programa que haga esto, o sea, muchas veces es yo necesito un Linux, pero según mi necesidad, debería traer, nosotros lo hacemos hacia usuario final, debería traer la parte de la ofimática, reproducción de videos, las cosas sencillas, edición de fotografía. Ese tipo de cosas, pero esto es un plus más porque en algún momento alguien requiere algo como editar un video con una herramienta sencilla, aquí ya lo tiene. ¿Listo? Entonces, esa parte es supremamente interesante. OpenShot, Office Software, LibreOffice ya por defecto, GNumeric, Big Word y GNucash. Listo, esto es como decirle lo que sería un Office básico, los componentes que está aquí, pero pues trae de una vez a LibreOffice. PDF Readers, Evins, este no lo he probado, creo que no. Ocular, listo para PDFs y PDF View. De pronto, lo que yo sí en algún momento la gente sí desea tener y hace una falta, yo considero que sí hace falta un editor de PDFs. Más que un, puede tener usted un solo reader, ¿sí? Pero si tiene un editor de PDFs, eso le suma puntos extras. System Tools, Exterminator Task Manager, bueno, un evaluador o un programa que le permite ver las tareas como top, que eso ahorita lo vamos a correr cuando hagamos la instalación. ¿Listo? Printer Support, ah, bueno, se decía eso. FileLight, listo. FileZilla, buen detalle. FileZilla, FileRoller Archive Manager, que es para los comprimidos. Synaptic Gparter, para las particiones. Pluman, ok, para los que tienen algún dispositivo Bluetooth. ¿Listo? Ok. Miremos editores de texto, algo como el, bueno, fue Edit, estaría bien, ¿sí? No había problema. Editor adicional, eso de todas formas siempre es requerido. Temas, bueno, que trae varios temas, ven. Green, R, Sunshine, Pink, Dark. Tocas que empezar a mirar qué tema usted se siente mejor para poder mirar. Clientes de Torrent, pues para los que siguen utilizando Torrent. Entonces, Transmission, más que todo acá se trabaja con Transmission. Más que cualquier otro cliente. Web browser. Aquí Firefox, mínimo. Pero usted también podría. Ah, ya tenía Chromium y Firefox. ¿Listo? Bien. Digamos que cumple casi con todo lo que nosotros buscamos en la evaluación. Generalmente está cumpliendo. Entonces, vean. ¿Hasta dónde vamos? Gracias a los que nos están acompañando acá en Twitch. Si usted no se ha inscrito al canal, por favor, inscríbase. Inscríbase. Haga parte de aquí de la comunidad. Generalmente hacemos transmisiones de lunes a sábado,
4 de la tarde. Hoy miércoles hacemos dos transmisiones. Tenemos el programa aquí de unboxing. Ahorita sobre las 7 de la noche, Colombia, México, hacemos un programa con Chris Armas, que está también aquí. Vamos a hablar hoy de si por qué o no por qué instalar Linux. Creo que habíamos definido ese tema, Chris Armas. Creo que ese era el tema. Es que me corrija de pronto ahorita Chris Armas, y que si Chris Armas, porfa, me regala el contador de generalmente de las transmisiones. ¿Listo? Entonces, los jueves hacemos ya transmisión en otro tema, que es a las 4 de la tarde, que es sobre infraestructura. En infraestructura hablamos de almacenamiento, virtualización y cloud. ¿Listo? Los viernes hablamos de tecnología retro. No quiere decir que sea tecnología vieja que vamos a traer ahorita, no, para solucionar problemas de ahora o que siguen existiendo ahora. Eso es lo que traemos, soluciones. El sábado hacemos el tema de seguridad informática. ¿Listo? Entonces, seguridad informática, abrimos un cyber team que tenemos, la gente entra, que son de un grupo de investigación de una universidad acá en Colombia, planteamos un tema, empezamos a desarrollar el tema, más todas las noticias de la semana. ¿Listo? Los programas que son de temas como entrevistas o que son así, este tema de discusión, no de instalación, generalmente los convertimos en podcast. ¿Listo? El podcast está disponible, ahí está el link dentro de las redes aquí en el que sale en el chat, pero también está disponible en Spotify como Tecnología Hoy. Estamos todavía definidos si mantenemos el nombre. ¡Listo! Entonces, interesante la parte de software. ¡Listo! Ya logró instalar. ¿Listo? Por acá nos dice, ok, vamos a decirle, ¿no?, que reinicie. Vamos a decirle que reinicie. ¿Listo? Esperamos que el arranque sea normal. ¿Qué vamos a evaluar hasta este momento que ya hemos evaluado? El tema de peso, velocidad de ejecución, inicio, el instalador, que es lo que pregunta, si es orientado a usuario final, lo rápido que se instala, relativamente yo casi que voy a decir que todos los Linux, incluido Puppy, que uno consideraría que era liviano, este ha sido uno de los más rápidos. ¿Listo? Entonces, la parte de instalación. Ya cuando terminemos el tema de la instalación, lo que evaluamos es que todo el tema del arranque, que lo vamos a hacer ahorita, ok, no nos quedó, vamos a decirle que arranque por el primer disco duro, seguramente. Bootfiler. ¡Ah! Falló. Starting safe, install now. Boot first hard drive. Vean que ahí entonces empezamos a mirar si falla o no falla, por ejemplo, la instalación. Bueno, voy a hacer de pronto algo aquí, perdón. Voy a revisar la máquina virtual a ver si hay algo mal en la máquina virtual, pero no creo. Perdón un segundo. Vamos a revisar en la máquina virtual. Entonces tenemos un disco de 30 gigas, opciones. Entonces el arranque, que arranque con disco, con CD, con el serial lata. Listo, ahí está normal. No tiene nada extraordinario. Listo, voy a desactivar el CD. Voy a detener, vamos a detener un momento la máquina virtual, pues para ver si es algo que le generó algún problema. Entonces vamos acá a detener la máquina virtual. Voy a darle stop. ¿Listo? ¿Listo? Tengo que se detenga la máquina virtual. Voy a encender la máquina virtual. Ya quedó sin el CD y vamos a ver si arranca normal. Debería arrancar normal, sin problemas y sin nada. ¿Listo? Listo, ya parece que era algo que le generaba que el CD estuviera a principio. Listo, ahí está arrancando. Listo, solucionado. Ok, eso puede pasar. Listo, después de que miramos el tema del arranque, vemos la velocidad, el acceso, verificamos las herramientas que necesitamos como usuario final, verificamos el funcionamiento. Listo, cambiamos el wallpaper, ahorita les damos todo, vamos a hacer después una hojita con un checklist, ¿listo? Que esa ya la estábamos viendo como una necesidad, ayer le estaba sugiriendo Chris Armas, yo la había pensado, entonces para que tenga todo el mundo una evaluación al final. No generamos un valor de la evaluación de 1 a 10, no, sino simplemente decimos si sí o si no, si no cumple. ¿Por qué? Porque pues no queremos evitarnos problemas, porque de pronto la gente puede sentir que en algún momento se puede, su versión favorita no se está avalando de la manera correspondiente, pero pues dejamos claro y listo si cumple o no cumple. ¿Listo? Eso sí lo podemos dejar claro. ¡Listo! Entonces ya tenemos a Bondilinus. ¿Listo? Bueno, que sea bonito, no. Que sea rápido, sí. Sí, es bastante rápido. ¿Listo? Bueno, vamos a empezar entonces a evaluar.
Entonces, por lo menos miremos aquí aplicaciones, preferencias, miremos acá a ver qué más encontramos por encima. Vea que ya trae el Chromium, herramientas del sistema. Miremos a ver, vamos a dar, es como una vuelta en principio. Inicio, lanzador, captura pantalla, acerca de dispositivos. Listo. Preferencias, panel de opciones, panel de control. Gran ventaja es que ya está todo en español. Ayer, por ejemplo, muy buena lo que probamos ayer con esta versión de Ubuntu, Xubuntu. Pero el problema, si en definitiva, fue el tema de convertirlo a español. Se iba enredando cantidades. Listo. Miremos a ver si podemos. Ahorita de pronto tratemos de mirar, pues el tema habrá gente que le guste, como todo. Habrá gente que no. Démosle, cambiamos el tema por Enlightenment. Me parece que Enlightenment generalmente está muy bien logrado. Yo le tengo un gran estima a Enlightenment porque los gráficos son generalmente muy bonitos, ¿sí? Entonces, de pronto la gente no está acostumbrada, pero vean que no es para nada feo. Me parece que está mejor que lo que estaba hace un momento. ¿Listo? Entonces, ahora sí miremos. Internet, problema del Chromium. A ver qué nos muestra, si carga o no carga rápido. Efectivamente, cargó Chromium. Miremos acá Yahoo. Miremos Yahoo. Meramente cargamos Yahoo y Google, ¿no? Pues Google no tiene mucho sentido a veces cargarlo porque la página es excesivamente liviana. ¿Listo? Entonces, generalmente no lo hacemos de esta forma. Voy a mover acá un momento la cámara para que sea más grande. ¿Listo? Entonces, generalmente, pues Google, vean, su cargo bastante rápido. Yahoo ya cargo, si no estoy mal, ¿sí ven? Sin problema. Ok, sin problema cargó. Bueno, muy bien. O sea que digamos que sí está liviano. Ahorita hacemos. Ah, bueno, nos queda pendiente acá el hacer un top para de verificar el consumo de memoria. Entonces, miremos usado. Uy, fue pucha, batimos récords, Chrysler. Mira, pronto voy a tratar de ampliarlo. Vamos a ver si lo logro ampliar. No sé. A ver, de pronto si lo ven aquí, 200K. O sea, no, perdón, 200 megas. 900K. 200 megas en escritorio. Ese sería un nuevo récord completamente con respecto a un escritorio liviano de todos los que hemos visto, ¿sí? Realmente a lo máximo que habíamos llegado en algún momento era 500, pero hemos ido bajando con los días. De pura casualidad hemos ido bajando. Ok, acá dice Crisa que este sí cree que le gana a Debian X-Face. No, de pronto sabes, bueno, aunque esto, ¿sabes cómo se podría inclusive optimizar más? Debian con Enlightenment. Porque él tiene, dentro de Debian yo sé, y he visto el repositorio, en el repositorio está Enlightenment. Entonces seguramente, porque tengan en cuenta que este está basado en Ubuntu 20. Entonces de pronto hasta más optimizado podría quedar. Es un tema que quedaría pendiente, pero si se dan cuenta aquí, que estoy tratando de subrayar, dice 198-200, está muy muy liviano, sí. Entonces, para temas de todo lo que vemos, entonces debe ser bastante, y es bastante rápido, ¿no? En gráficos, internet ya lo abrimos, sonido, lógicamente, que nos dijo él desde el momento que aplicaciones no traía. ¿Listo? Ok, vea, entonces dice que va creciendo, que Chromium no es el navegador por defecto. Listo, no sé cuál será el navegador por defecto. Miremos acá, si yo le dijera, por ejemplo, miremos aquí Imagine Editing, ¿será que se instala desde acá? No tengo idea. No creo que desde la página web. Gym, pues ahí tengo Gym. Listo. App Center, miremos acá App Center. No, pero acá no me da opción de App Center for Grand Installation. Miremos acá la traducción. Dice, presenta una gran selección de software curado, todos los cuales están verificados para ejecutarse en Bungie Linux sin problemas. Todo este software de App Center se instala directamente desde el navegador web predeterminado, lo que hace que la instalación de software sea muy sencilla. Navegador web predeterminado, pero ahí decía que Chromium no era el navegador por defecto.
Miremos, a ver. Internet Chromium, sonido. Bungie App Center, Advanced Network Config. Cambia de nombre, Tuner Technology. Bueno, no lo veo. Vamos a, abramos inicio acá a ver qué nos sale. Tuner. Ah, ok, miremos entonces la parte del escritorio y este botón de buscar en red. ¿No encontró todo? En eso está, en eso nos falló Red Hat y CentOS Stream falló. No pudimos hacerlo arrancar. Esa parte no quiso funcionar. Cambia acá que funcionó sin problemas. Listo. Miremos a ver qué más acá. Inicio escritorio, lanzador rápido. Bueno, captura pantalla cerca, ayuda, bueno. Preferencias, panel de opciones. Miremos si hay otro fondo de pantalla. Debería haber algún fondo animado con esto, pero no lo veo. Ok, acá bueno, se puede poner escritorios, o sea, fondos por diferentes pantallas. Eso sí lo tiene. Yo recuerdo que lo hacía hace muchos años con Enlightenment. Y esto, fondo de pantalla, herramientas. Vamos a ver. No nos muestra aquí mayor cosa. Miremos a ver qué más sale por acá. Herramientas, módulos. Miremos módulos. Módulos son cosas, son plugins que se le pueden ir activando a medida que uno lo va configurando. ¿Sí? Miremos a ver si, por ejemplo, este. Pero ahorita no recuerdo cómo se activaba eso. Ah, este es este de tareas. Listo, miremos a ver qué más hay. Lanzado rápido, captura, sistema. Bueno, entonces miremos de nuevo las aplicaciones, a ver cómo podemos instalar, a ver si podemos solucionar eso. Lo vimos ahorita por aplicaciones. No. Miremos a ver. ¿Será que Leafpad? No, este es un editor de texto. Preferencias, no, gráficos, internet, sonido, herramientas del sistema. App Center, pero yo no veo otro posible navegador. No sé cuál es el que él le está diciendo que no es determinado él, sino es otro. Y entonces acá dice que desde aquí probemos con alguno de estos. Miremos. Link permanente. No sé acá cómo lo va a lograr instalar. Ah, vea. Ok, ya sabemos que es entrando directamente a cada uno. Entonces, hagamos Burning Software, no, Email Client, File Manager, Nautilus. No, dejémoslo así, solamente con Nautilus. File Manager Games. Entonces, digámosle acá, Play on Linux. Ah, bueno, digámosle Minds. Buscaminas, instalar, abrir, vamos a ver qué hace. Yes, clave, listo. Asumimos de que Critica lo ejecutará. Listo, ahí está haciendo ya, parece que ya lo instaló. Miremos el otro que vamos a instalar, este solitario. Instalemos el solitario. Abrir, que le decimos que siempre, yes, la clave. Ah, ok, todavía no ha terminado la instalación del otro, entonces hasta cuando termine. Démosle de nuevo instalar. ¿Cuánto está haciendo? Démosle que siempre, yes. A ver si ya termina. Esperemos a ver. Listo, ya está terminando. Ya terminó el otro, entonces empezó con este. Miremos el de Play on Linux, que ese es el realmente el que llama más la atención. No sé si ahí lo sigue ejecutando, no tengo idea. Yes, la clave. No, estaba ejecutando todavía con Synaptic algo. Démosle de nuevo. Menos mal que esos son chiquiticos, entonces no debe afectar como mucho. Miremoslo a ver. Autenticación. Acá dice que está ejecutando. Seguramente lo alcanzó a ejecutar el que hace un momento yo ejecuté. Ah, sí, vea. Ice Lariat. No, pero este no es.
Esperemos entonces a que termine, a ver cómo queda. Pero bueno, digamos que la instalación está innovadora. Está realmente innovadora porque es la unión con la parte web y lo está haciendo de manera rápida, ¿no? Entonces, esa parte está bien interesante. Listo, cerrar. Démosle otra vez el deploy a un Linux. Sí, la clave. Esta es la primera vez que yo creo que vemos un sistema operativo hacer como hace esta la instalación. Nunca habíamos visto uno igual. Listo. Miremos a ver qué otra cosa necesitamos instalar acá. Miremos para atrás. De pronto, lo de... Miremos acá, editor de imágenes. Entonces, GIMP. Aunque acá nos abre la gráfica. Toca abajo, seleccionar GIMP. Listo. Instalar GIMP. Este sí es más pesado. Miremos a ver. La clave. Ok. Ah, ok. Dice que todavía está ejecutando Synaptic. Bueno, miremos a ver qué ejecuta acá. Es que no sé si de pronto se dio doble vez o no. De pronto acá nos saca de la duda y ética nos dice si está instalando GIMP o no. Miremos a ver. Hasta ahora no sale nada. Sale algo de escáner. Ahí salió algo del escáner. De pronto sí puede ser GIMP. Miremos a ver. No alcancé a ver. Miremos a ver qué muestra acá. ¿Qué dice? No alcancé a leer arriba. Desempacar. Ter. Imagine Make. Es algo como de imágenes. Sí puede ser GIMP. Que el GIMP tiene muchísima dependencia, ¿no? Entonces, al tener muchísima dependencia, toca mirar que cuál de todos es. ¿Listo? Vamos a ver. Miremos a ver. Fonts Wine. Por ahí pasó algo de Wine. Entonces de pronto puede ser Play on Linux todavía. Pareciera que es Play on Linux por el Wine. Que Play on Linux es una versión un poco más moderna de Wine, ¿no? Entonces que permite hacer más cosas y viene más optimizada. Entonces permite correr mucho más software de Windows en Linux. ¿Listo? Pero pues ahí estamos limitados a que no sabemos ahorita qué está instalando. Pero pues, si es muy grande, muy posiblemente es GIMP. ¿Listo? Pero por ahora no se ve cuál puede ser. Los otros sí los instalan muy rápido. Bueno, mientras que sigue la instalación, miremos a ver qué ha instalado. Entonces aquí nada. A ver, está el solitario. Ese lo instalamos hace un rato. Efectivamente, acá tenemos al señor solitario. Salió J75. Ahí nos vamos acordando de cuando jugábamos solitario. 543JQ10. Listo. 5487. Vino acá un poquito más. 10. No tenemos nada para el 10, no. 4. No tenemos nada para el 4. K. No, si la bajamos, no podemos con esta K. Sí, esta sí. 6. 6. Y no tenemos un 5. 8, 4. Si salimos al 5, ahí podemos. 2, 3, 2. No. J. No. Q. No. 6. No. 10. No. 3. Démosle una sola vuelta como para ver hasta dónde llegamos. 3. 9. 9 sí. 9. Podemos bajar el 8. Sale el 2. Mandamos el 2. El 3. Ese 3. Al 3 también acá. 3. El 3. 3, este 3. Vamos a mandar acá. El 4 acá. 10 acá. 10. Ahí no podemos hacer nada con ese 10. 5. 5. El 4. 2. K. Recordar es vivir, dice el dicho. Vamos a ver. 9.
démosle una sola vuelta a la baraja y miremos hasta dónde llegamos mientras que está haciendo la instalación. 9 aquí, listo. 3, tenemos para el 3, no. 5, no. 7, faltaría un 8. 9, 9, no. 10, no. Listo, otra. Listo. Ah, este sí lo podemos subir. 5, no tenemos cómo subirlo. 7, sí. 6, no. 8, 8, 7, 3, no tenemos cómo subirlo. Sí, acá. 3, listo. K. Podríamos poner acá una K. 2, 2. Q, no tenemos. 5, no. Hacia arriba. 5, 6, no. Pero ya como que ya terminó. Listo, miremos a ver qué pasó. Listo, actualizó. Miremos a ver si quedó, fue GIMP. No sé cuál habrá quedado. No, Imagine Magic. O Chromium. No ha actualizado todo lo que hemos instalado y no. Ah, Play on Linux, vean. Casi tenemos ya Play on Linux. ¿Listo? Entonces, miremos. Listo. Instalar, démosle solamente por mirar. Instalar. ¿Qué quiere instalar? Juegos. Démosle acá juegos a ver qué dice. Miremos del listado a ver qué nos muestra. Démosle ahí un tiempito. Yo nunca, hace muchos años instalé Play on Linux para alguna cosa, pero ya hace mucho tiempo que no. Que no lo miro. Listo. Entonces eso hace J no 8. 8. 3, no. Vamos a dar una vuelta a ver si nos deja 10, sí. 4, 4, 3. K. 2. No hay 3, no. J, no podemos bajar J. Q, sí. J, no. 6, 8, 7, no. 10, no. 5, no, 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 Q, ahora sí, Q, no, no tenemos otra acá, J, J, faltaría un 10, voy a puchar y si no vamos a ganar nada, 10, 9, K, J, 6, 6, 6, 6, 6, chon, 9, no. J, 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 no. Este, a este 10, sí. 6, 6. Bueno, también hemos podido mover este 6. 8, 8, 4, 4, 7. A, había. El 2. El 3, el 3, el 4, 5, no, 4, 5, 5, 6, 6, J, no, todavía no lo podemos bajar, 9, 8, 7, ah, ya listo, ahí hemos prácticamente terminado, 6, miremos a ver si ya nos deja lo poquito que falte. 5, ahí está, ya se desbloqueó. Listo, ya miramos ahorita el listado. Q. Q. 10. J. Listo, ya acabamos. Listo, sale, 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 sale. Ay, no salieron las cartas. Bueno, detalle ahí. Listo, ¿qué podemos instalar? Bueno, el listado.
ahí sí toca empezar a mirar qué es lo que uno quiere instalar. Pues ya viene acá listo y organizado. Y el cuadra las dependencias y todo, ¿no? Bueno, juepucha, toca es mirar más bien qué quiere instalar. El listado está largo. Vea toda esa cosa. Uy, juepucha. Educación. Acá es más cortico, gráficos. Adobe, Fireworks, Illustrator, Photoshop, SD. Bueno, ahí hay uno para los que les llaman Internet Explorer, Multimedia, iTunes. Creo que yo alguna vez instalé iTunes en Linux, ya no recuerdo. Esto sería interesante para un programa. De pronto hacemos un programa de esto. De pronto en Tecnología Retro traemos este Bondi y nos conseguimos los instaladores de algo y empezamos a instalar a ver cómo funciona. Listo, multimedia ya, oficina. A ver, los que dicen que instalar Office, ahí tienen su solución. Vean, Office, vean, 2016, Project, listo, otro, parches, ¿qué será parches? Ah, pero son para más que todo para juegos, accesorios, listo, ahí está Play on Linux. Listo, vamos a instalar que GIMP. Yes. Y miremos a ver qué otro ya logro instalar. Aplicaciones, accesorios, listo. Juegos, no aparece el de Minas. No sé si no lo logro instalar. ¿Cuánto fue que faltó? Espera un momentico más. Listo. Entonces ahí está haciendo la instalación de GIMP. Démosle también la instalación a LibreOffice. Ah, venga, Multimedia Production. Entonces decíamos que hacerlo de pronto acá con OpenShow. Instalemos el OBS. Pero no creo que me deje ahorita porque siempre el GIMP consume mucho. Ahí está descargando no sé cuál de todos. A GIMP. Ahí está haciendo la instalación de GIMP. Instalando software. Ya descargó todo lo de GIMP. Está innovador el instalador por web. Yo creo que es el primero que veo con instalación de herramientas por web. Y ahí está todo lo que uno necesita. No necesita uno más cosas. Listo, miremos a ver qué más ya logro instalar. Listo, juegos, gráficos. Acá está el de gráficos Chromium. Control de volumen. Play on Linux, acá de nuevo aparece. Listo. Toca tenerle ahí como paciencia un poco para ver qué logra instalar, ¿no? Pero vean que está muy bien logrado. O sea, digamos que trae lo básico. Y si usted quiere más, entre por acá y instale. Que también puede ser una buena política para que no se congestione tanto las máquinas. Entonces, Cris Arcino, ¿nos puedes ayudar, porfa, con el contador? Si puedes mirar el contador. Y ahora a todos los que nos están acompañando en Twitch, si no nos han seguido anteriormente, por favor síganos acá en el canal de Twitch. Les agradecemos que nos sigan. Los programas generalmente hicimos un cambio durante el stream. Ustedes pueden ingresar al programa. Si quieren ver el programa grabado, toca que se suscriban. Si ustedes quieren ver el programa ya después sin suscribirse, después lo vamos a mover a YouTube. ¿Listo? Pero es con el tema de motivar las suscripciones. Están relativamente muy económicas y ética. Twitch hizo un descuento grandísimo para las suscripciones. Entonces, una forma también pues, de que nos apoyen es suscríbanse y tienen acceso a las grabaciones, por lo menos las en casi en el momento que terminamos. Si usted se espera otro tiempito, tranquilo, nosotros vamos a pasar todas las grabaciones a YouTube. ¿Listo? Pero con 15 días o más después. ¿Listo? Entonces, para que nos apoyen, porfa. Ok, digámosle acá instalar Open Broadcast OS. ¿Listo? Ok. Ya entonces ahí, digámosle a ver qué. Miremos a ver si ya aquí, creo que Play on Linux está ejecutando. Sí. ¿Listo? Y aquí, miremos a ver si ya logro instalar el GIMP. GIMP, vean. Ya aparece acá GIMP. Vamos a ejecutar GIMP a ver qué tanto se demora. El otro que tendríamos pendiente por instalar sería LibreOffice. ¿Listo? Pero ese sí es un poco más pesado. Entonces, ese sí yo creo que nos demoramos un poco más. Pero bueno, digamos que inclusive la ejecución de GIMP como tal está bastante rápido. Creo que acá debe estar jalando OBS.
VLC, por ahí creo que vi algo de VLC. Vean, miremos acá que va a jalar. Ven a ver qué nos muestra el que esté jalando. Ya por lo menos Jim, ya lo vimos, vean. Ahí está Jim. Listo. Miremos a ver qué más instalo por acá. Gráficos. Por acá no, todavía no se ve. Debería salir ya OBS, porque ya en teoría ya lo ejecutó. O a menos de que falte esta parte de instalar el del OBS. Listo. Dejemos entonces Open Broadcast ahí. Miremos Office Software. Entonces LibreOffice. Este yo creo que sí se va a tomar una cantidad de tiempo considerable. Ok, instalar LibreOffice, listo. Miremos a ver si logra ejecutarlo. No, hasta cuando termine el otro paquete que está ejecutando, no va a ejecutar este, no lo encola. Listo, ahí veo que pasó VLC. Vean, ahí parece VLC plugin, video, VLC. O sea, de todas formas el OBS necesitará el VLC para hacer alguna ejecución de alguna cosa. Eso sí, no hay nada más que hacer. Listo, te esperemos a ver que nos muestre. Ya casi está cercano a la finalización. Démosle un ratico para ver qué hace él ahí. OBS, sí, está instalando OBS en este momento. Listo, miremos a ver qué más vemos ahorita por ahí. Listo. Ah, vean, ya salió OBS y VLC. Vamos a cerrar, continuar. Ya tenemos ahí a VLC, listo. Digámosle que ejecute OBS. OBS. Vale, también acá install a LibreOffice. Yes. La clave. Lógicamente, pues ejecutar un OBS acá virtualizado, eso no tiene forma de presentación, porque eso no va a funcionar bien. Pero pues sí, digamos, por el tema de que a la gente le puede llamar la atención al momento en que, si quiere hacer su transmisión o algo, lo pueda ejecutar, ¿no? Vamos a decirle que acá optimice solamente para grabación. ¿Listo? Miremos a ver qué nos genera ahí, qué velocidad da. Pero digamos, bueno, el consumo, vean que ahí ya, acá la ventaja es que nos dice cuánto da el consumo de CPU acá abajo. Hay que empezar a haber puesto un top antes de haber ejecutado esto. Bueno, que ahí está haciendo varias cosas, ¿no? Está ejecutando la instalación de LibreOffice, está probando OBS. ¿Listo? Entonces dejémosle aquí cerrado. ¡Ay, jue madre! Cancelé. Pensé que solamente cerraba la ventanita. Venga, a ver si puedo instalar. Ah, un top. Eso es lo que quería. Consumo 530 megas. No es mucho. Para lo que estaba haciendo por debajo, no es nada. Listo. Digámosle acá. Perdón, acá a ver si nos deja hacer algo. Y sigue corriendo el asistente. Ok, listo, Cristian. Más. Nos vemos entonces ahorita más tarde. Muchas gracias. Entonces nos vemos ahorita más tardecito. Te cuento ahí otras cosas ahorita cuando vamos a los dos streams. A todos los que nos están viendo, bueno, entonces ya estamos mirando temas ya de pruebas finales con Bondi. Sí cumple, es bastante rápido, bastante eficiente. El tema de memoria lo maneja muy bien. Estamos viendo la tienda de aplicaciones, estamos instalando. Y vamos también a hacer ya la evaluación final. Ya estamos acá, no muy lejos de terminar. Nos fue muy bien, el consumo de memoria está, por no decir casi que excelente, está excelente. Entonces hemos instalado ya muchas aplicaciones. Cancelé ahorita sin querer la instalación de LibreOffice. Le voy a decir otra vez que le instale. A todos los que nos siguen, pues estamos evaluando Bondi, que es una versión de Linux liviana. Nos parece muy, muy interesante esta versión de Linux. La hicimos por sugerencia de un usuario en el grupo de Facebook. Sí, vemos que el consumo de memoria está bastante bajito. Bastante, bastante, bastante bajito. ¿Listo? Entonces, está muy interesante. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, ahorita ejecutando instalación y todo, 440 megas, eso no es mayor cosa, ¿no? Entonces, ahorita estamos ejecutando la instalación de LibreOffice, que es lo último que nos falta por revisar. Ya hemos instalado OBS, VLC, hemos instalado también GIMP,
El instalador es algo también supremamente innovador porque se hace por internet. O sea, no digo que la función sea innovadora que lo haga por internet, sino por un navegador, perdón. También ya miramos Play on Linux, que es para simulación. Le dimos una pequeña vuelta. OBS ya lo vimos, el VLC ya. Chromium navega súper rápido. El GIMP lo abre muy rápido. Los juegos con el solitario también ya lo probamos bien. Y acá en accesorios, bueno, está Play on Linux, listo. Lo único que nos falta ahorita es la instalación de LibreOffice para ver el tema de cómo se comporta con la ofimática, que son tres cosas sencillas: abrir Word, abrir el de Excel o hoja de cálculo y crear una presentación inicial con el Impress, listo, que sería algo así parecido al PowerPoint. Eso es lo que estamos haciendo. El LibreOffice sí nos toma un poquito más de tiempo, listo. Entonces estábamos viendo acá arriba la parte de la tienda, ¿listo? ¿Qué nos quedaba aquí también pendiente? ¿Qué nos queda pendiente? Por acá debería estar sonando algo, perdón. Perdón, miramos por acá. Un segundo. ¿Listo? Entonces, esta es la página de Bondi. Entonces, si realmente lo que muestra y lo que promete, si lo cumple, es bastante liviana, muy rápida, funciona bastante bien. ¿Listo? De pronto si me causa inquietud, de pronto no sé si hacerlo en el viernes de tecnología retro, probar el Play on Linux acá. Acá ya lo tenemos instalado, de pronto lo voy a evaluar más adelante. Estamos ahorita instalando LibreOffice, sí consideramos de que va a ser un poco más pesado LibreOffice, pero pues le queremos dar la oportunidad. Hasta ahora todas las instalaciones del resto de paquetes nos han salido de la manera que habíamos pensado. El entorno gráfico relativamente es muy limpio. Bueno, por acá salió un tema de alertas, acabamos de evaluar. Mira, acá en preferencias, a ver qué nos dice. Ok, el tema de las alertas, no hay problema. La parte de sonido no la podemos evaluar acá. El clipboard, el portapapeles, listo. La parte de red, la vemos acá. Editemos la conexión de red, vamos a evaluar eso, nos falta eso y el panel de control. Entonces vemos acá la red cableada. No nos deja agregar, pero no nos deja escoger, listo. Miremos el panel de control, aquí. Miremos a ver, modo presentación, panel de opciones. Listo. Este sí es un tema diferente porque este panel de control es basado o es un panel propietario que es de Enlightenment. Entonces no esperen ver algo parecido a Ubuntu ni nada por el estilo. Es una cosa completamente diferente. Listo. Entonces ahí sí tienen que empezar a mirar cómo inclusive se comporta, ¿no? No es difícil, pero pues sí requiere un periodo de adaptabilidad. ¿Listo? Listo. Miremos acá qué más trae. Bueno, eso sí es un tema que nos toca después mirarlo con tiempo. Listo. ¿Qué más nos queda acá? Estos botoncitos. Vea, este botoncito acá sí quedó más mal ubicado. Pongámoslo por acá. Ok. Parar de mover, moví la aplicación porque estaba en un lugar que no correspondía. Gestor de archivos Tuner. Miremos a ver qué es lo que hace el Tuner. Ya está acabando. Ah, ok. Es el navegador, el File Manager. Listo, ya está terminando la instalación de LibreOffice. No ha sido tampoco tan demorada. Preferencias, temas. Cambiamos el tema normal, lo cambiamos por el tema de Enlightenment. El tema normal es el que está de color verde. Lo he vuelto a ejecutar. Acá está el tema verde, que digamos que viene optimizado y organizado. Pues si usted pues quiere una máquina que cumpla con las características de que sea muy liviana y todo, pues podría continuar con cualquiera de los dos temas, bien sea con el que está ahorita, que viene por defecto, o con el de Lightning. ¿Listo? Eso no hay problema. Listo, está terminando de instalar LibreOffice. Listo, vamos a ver que ya está muy cercano a terminar. Mira, aquí en aplicaciones. Ah, ya aparece oficina, ya acabo, ven. ¿Listo? Démosle ahí un momento que termine. Procesando. Bueno, miremos a ver. No ha terminado. Todavía le faltan algunas cosas. Pero hagamos algo no muy común. Cojamos aquí en oficina. Ya acabó. Y abramos el writer ya. Listo, cerrar.
Entonces, aspiramos y esperamos de que por el tema del consumo de memoria tan bajo, no consuma mucho más allá de lo que generalmente vemos. Ven, 500 megas, ejecutando LibreOffice, me pregunto a ver si se estabiliza. 500 megas ejecutando LibreOffice me parece una medida muy, muy interesante. No es para nada exagerado. ¿Listo? Ah, vean, si de pronto la falla, tocaría mirar el tema de convertirlo a español. Pero el LibreOffice ya está. Listo, miremos a ver qué otro de LibreOffice, qué más abrimos. El Calc. Listo, miremos a ver qué abre el Calc. Listo. Efectivamente abrió Calc. Listo, toca cuadrar el tema del idioma. Voy a empezar a mirar cómo se cuadra el tema del idioma. En el caso de nosotros sería español. Y el Impress. Entonces, sí, los manejos de memoria son bastante, bastante pequeños. No, no hay nada exagerado en el tema de la memoria. Listo, generalmente abrimos esta, le decimos Open, creamos, eso crea cuatro diapositivas. Lo está haciendo muy rápido. Realmente, pues consideraríamos que para un equipo liviano funciona perfecto. Listo. Es conclusión. Ya viéndolo todo lo que estuvimos haciendo con Bondi. Entonces, sistema operativo basado en Ubuntu, por acá él decía, no recuerdo así, en Bondi 6, basada en Ubuntu 20.04, la LTS. Hay también la versión más liviana aún, que es la de 32 bits, hay que tener eso en cuenta. Listo, depende de la que usted necesite. Consumo de memoria muy bajo. Vean que inclusive ahí ejecutando teníamos el Chrome y teníamos también por ejemplo, corriendo LibreOffice y consumía unos irrisorios 500 megas. Que 500 megas para esto es una cosa muy liviana. ¿Ven? Y ahorita está consumiendo 400 y cierro el Chromium. Debe bajar aún más. Vean, 328 megas, 250 megas. Eso es 250 megas en RAM. Eso no es nada. ¿Listo? Bueno, entonces que se puede instalar fácil, está basado en el instalador de Ubuntu, fácil, rápido, que sea tan bonito, no es tan bonito. O sea, digamos que la parte gráfica, si no, no está tan mal, bien lograda, no está tan bien lograda, pero no es Enlightenment, porque Enlightenment sí es bonito. Es el tema del tema que le escogieron de Bondi, que es de este color negro con verde. ¿Sí? Pero pues digamos que para un usuario normal, sabiendo la ubicación de los iconos y todo, no está para nada mal. ¿Listo? Entonces, máquinas relativamente livianas o muy viejitas, funciona bien. Entonces, recomendación ya para darle como nuestro diagnóstico a esto, cumple muy bien. Yo lo veo muy bien. ¿Recomendable para el usuario final? Sí. Más que Puppy. O sea, generalmente uno se enfocaba siempre que Puppy, Puppy, Puppy. No, este va más enfocado a Puppy. Este debería ser el reemplazo de Puppy. ¿Listo? Y el entorno de escritorio, pues sigue manteniéndose, por lo menos la barrita inicial, algo muy parecido a lo de Windows. Entonces no está tan difícil el tema de la pérdida. Y todas las aplicaciones las hay. Las básicas. ¿Listo? Inclusive un poquito más allá, porque hay hasta editores de video y todo. Entonces, en esta parte, sí resumimos que la instalación ha sido relativamente rápida. El tema del comportamiento de la versión de Linux ha sido realmente el adecuado y funciona de la manera que se espera. Fluido, muy rápido, poco consumo de memoria. Es sí completamente recomendable. A todos los que nos siguen, generalmente los videos pasados unos días los pasamos a YouTube. Si te suscribes, tienes acceso a los videos ya grabados. ¿Listo? En 15 días estarías viendo este video en YouTube, de manera gratuita. Entonces te agradecemos mucho. Síganos en nuestras redes sociales. Tenemos servidor de Discord, Instagram, canal de YouTube, dos canales en Trovo, Twitter. Por favor, síguenos y vamos viendo cualquier tema que quieran ver. Por favor, escríbanos en el chat o escríbanos por Discord. Vamos asumiendo y vamos viendo qué temas van saliendo. Ya hemos casi que procesado, yo creo que un poco más de 30 a 40 versiones ya de Linux instaladas, tanto en usuario final como en infraestructura y tecnología retro. También hemos instalado BSD, Solaris, NetBSD, FreeBSD. Hemos instalado otra cantidad. Esos están disponibles. Casi todos, yo voy a actualizar el canal de YouTube ya pronto. Entonces los podrán ver en estos días ya
ubicados en el canal de YouTube. ¿Listo? Entonces, conclusión a todo esto. Sí funciona. Funciona bastante bien. Muy bueno. Bastante rápido hizo la instalación. Les recomiendo que la prueben. Acá yo quedé muy contento con esto. Sí la recomendaría. Entonces, no siendo más, les agradezco. Los invitamos ahorita a las 7 de la noche, hora de México, Colombia. Vamos a hablar con Chris Armas sobre temas de Linux. Entonces, hoy vamos a ver el tema de que si instalar o no instalar Linux. Un tema que genera mucho debate, pero pues lo vamos a traer viéndolo también desde la perspectiva de que nosotros somos usuarios experimentados de muchos, muchos años trabajando con Linux, pero también teniendo en cuenta que el usuario final, ¿qué necesita y si debe hacer, entre comillas, o no la migración? ¿Listo? Pues lo vamos a hacer de la manera más adecuada o cómo sería la forma de hacerlo. ¿Listo? Entonces, les agradecemos que nos hayan acompañado hoy en el stream. Como les digo, suscríbanse en las redes. Esto, la suscripción es la parte de que nos sigan acá es gratuita. Ya la suscripción hay que pagar un poquito, pero se justifica ver el material que estamos generando. Los videos generalmente quedan depositados acá unos días. Si usted tiene suscripción, los puede ver sin problema. Si no lo tiene, espere más o menos entre 10 a 15 días. Los estaremos subiendo a YouTube. Les agradecemos mucho a todos. A Chakris, que se escribió hace poco. A Stevenson, que está acá, que nos siguió. Les agradecemos la confianza y que nos sigan. A todos los demás les damos las gracias y nos vemos más tarde hoy, o sea, alrededor de las 7 de la noche, Colombia, México. Listo para un programa que vamos a hacer diferente con Chris Armas. Muchas gracias a todos. Nos vemos más tarde. Gracias.